Tras meses desaparecida de las redes sociales, Ana Soria ha vuelto a dar señales de vida con la publicación en su perfil de Instagram de unas bonitas imágenes en las que se muestra que la pareja continúa su relación tan enamorados como hace años con Enrique Ponce, cuando el anuncio de su noviazgo pilló por sorpresa pues a todos. Soria y Ponce se instalaron en Almería, donde viven su amor, y parece que, según la revista de 10 Minutos, en los próximos días el torero le pedirá matrimonio a su joven novia. Han superado, por tanto, la etapa en la que se afirmaba que la pareja podría estar atravesando una grave crisis sentimental. Enrique Ponce quiere pedir matrimonio a Ana Soria. Después de confesar públicamente su amor por la estudiante de Derecho, el torero ha querido ir un paso más allá. Enrique Ponce ya tiene planes de boda con su novia. Tras 2 años en el ojo del huracán mediático, su relación atraviesa ahora por el momento más dulce. No ha sido fácil para ninguno de los dos sacar adelante esta historia de amor, que supuso una conmoción en la sociedad al descubrirse que el famoso torero había roto su matrimonio de 20 años con Paloma Cuevas, madre de sus 2 hijas, y había iniciado una relación con una joven estudiante almeriense 27 años menor que él. Los inicios de su historia de amor fueron muy criticados por la actitud que mantuvo entonces la pareja, que sin pensar en las consecuencias de sus actos, dieron rienda suelta a su pasión en público. Por eso decidieron romper con las redes sociales y vivir su amor en la más estricta intimidad. Intimidad que ahora el torero ha roto al confesar a la revista 10 Minutos sus planes de futuro. La vuelta, inesperada vuelta de Ana Soria a las redes sociales después de mucho, mucho tiempo alejada del foco mediático y hasta. Yo creo que esta vuelta, ha decidido volver, ha eliminado todas sus publicaciones anteriores y nos ha sorprendido con una imagen suya y otra junto a Enrique Ponce, a las que salen del mar besándose, etc. Muy bonito. Y a mí me encanta porque se ve que son dos personas que se quieren, ¿vale? Lo que quería decir era que a mí me escribió hace un par de días una amiga, bueno, una persona, no amiga, pero una persona en común de Ana Soria y la hija mayor de Enrique Ponce y Paloma Cuevas, que se llama Paloma, y lo que me cuentan es que las dos tienen una relación, aparte de inexistente, lo que existe es bastante tirante, en el Pero sentido de que bueno. los padres, Paloma y Enrique habían llegado a un acuerdo para que no conocieran a los hijos, etc. Pero vamos, que yo creo que ni ganas por parte de ninguna de las dos, ¿eh? Es lo que. De lo mismo, ni ganas, porque además las hijas de Ponce son unas niñas estupendas, nunca se han metido en nada y luego han sido las gran perjudicadas de todo este lío, ¿no? Porque para una hija o para un hijo, ¿no? En este caso una hija, ver cómo su padre está con el cocodrilito, con tal, con una niña de 18 años que le lleva 5 a la mayor de sus hijas, o sea, ella. Pues yo creo que negra. Además, es que yo creo que Ana Soria tampoco tiene ningún interés, ni ha mostrado nunca ningún interés por conocer a las hijas de Ponce, ¿eh? O sea. Como siempre, dejadme comentarios, dar muchos me gustas a este vídeo y suscribiros al canal. Y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.